La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha decidido eximir a los agricultores de olivar ecológico de la región del requisito de tener que comercializar bajo etiqueta ecológica al menos el 20% de su producción para cobrar sus ayudas de este año. Una vez más, la sequía ha provocado consecuencias nefastas y para nada deseadas. Se estima un descenso en torno al 40% de la producción con respecto a una campaña normal y al 70% si se compara con la del pasado año. La decisión se ha adoptado esta semana en el seno del Comité Técnico de Medidas Agroambientales del Gobierno Regional, que ha reconocido que las elevadas temperaturas de 2014 y la ausencia de precipitaciones han influido en la escasa floración y en el cuajado de la aceituna. De esta forma, 4.169 agricultores de olivar ecológico de Castilla-La Mancha, que cuentan con una superficie total de casi 60.000 hectáreas, van a poder recibir unos 20 millones de euros en ayudas a la producción ecológica de este año, sin tener que comercializar el 20% de su cosecha de este año bajo marca ecológica. Sí, el tema, pero falta un poco ese hábito.